Hey, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar un poquillo sobre las piscinas de recompensas en Hashkins y cómo funcionan y cómo ustedes estas nuevas formas de ganar recompensas aumentan sus ganancias y bueno, ofrecen una experiencia, digamos, en varias capas, ¿no? Miren, cuando ustedes van a Hashkins, hay diversas formas de jugar Hashkins. O sea, si ustedes van al farming, ahí tienen una, tienen las rides, tienen el staking. Tienen otra forma de interactuar con el ecosistema, que es mediante la delegación. Ustedes pueden delegar Hive Power a la cuenta HK Curation, que miren, sería la de aquí. HK Curation. Y todos los días a su cuenta, de forma líquida, que, o sea, cuando digo líquido, me refiero a un token que pueden vender, que pueden enviar, que pueden hacer lo que quieran ustedes al momento, ¿no? Entonces, todos los días, mediante esa delegación de Hive Power, van a recibir ustedes boots. Esos boots son líquidos, los pueden venderlos, pueden cambiarlos, pueden hacer lo que quieran. Obviamente, también las recompensas que se ganan de la curación va hacia el staking, o sea que lo más recomendable para aprovechar al máximo esta característica de Hashkins y este potencial de ganancia es delegar, recibir los boots y meter los boots al staking para recibir el 100% de toda esta interacción, ¿no? El sistema de niveles que tiene Hashkins es que tú en el farming puedes seleccionar un avatar en la parte de arriba. Miren, vamos a ver por aquí. Cuando ustedes seleccionan un avatar, tienen la opción de subirle de nivel. ¿Cómo se sube de nivel? Ustedes pueden ver aquí en este lado. Tiene una sección de puntos de experiencia, que sería en este caso 55.600 para mi avatar, que es este humilde mago, que es de la preventa de Hashkins hace un año y pico, así que es muy muy valioso en colección. Y para subir de nivel, lo que tenemos chicos es el crafting. Ustedes aquí en crafting, según el nivel de su avatar, pueden craftear joints. Estos joints, cuando llegan a su inventario, ustedes los pueden consumir y con eso van subiendo niveles. Cada joint, que de hecho, miren, justamente esto me viene de perlas para ustedes. Un chico de Italia, Liberty Crypto, hizo un post sobre los joints, sobre cuánto vale cada joint, qué nivel necesita, cuánta experiencia necesita. Y bueno, aquí tienen la tabla perfectísima para este video. Ahorita que me acordé, es justamente lo que necesitamos. Y miren, les sale el nombre del joint, el cuánto experiencia les va a dar a ustedes y qué nivel es requerido para conseguir la habilidad de craftear ese joint, ¿no? Entonces, nombre, cuánto puntos de experiencia te da, cuánto nivel necesitas para poder craftearlo, el costo en dólares. Aquí a partir de la, miren, aquí dice, a partir del joint llamado Error 420, que es un joint robótico, por eso el nombre, se van a dar cuenta que dice 12 joints, es un paquete de 12 joints. Y básicamente aquí te pone con el descuento, ¿no? ¿Cuánto quedaría el valor en dólares? Todos estos packs, desde el 10 hasta el 15, son 12 joints que vienen por la cantidad de desde $100 hasta $600. Obviamente, en estos packs van a ver que justamente en este post está la experiencia por dólares. Ajá, miren. Entonces, todos los joints, hasta el Galactic Joint, si no me equivoco, te da 555 de experiencia por cada dólar. A partir de ahí, va subiendo la cantidad de experiencia. O sea, es más eficiente que ustedes consigan un joint de Error 420, un Mariana Strip, un Dragonfly Dream, un Shot High, la VU, como en francés. Y el mejor y mejor mejor de todos es Mary Boone Jane, con 1000 de experiencia por dólar. O sea, los primeros dan 555, es apenas casi la mitad, o sea, un poquito más de la mitad. Con estos joints ustedes van subiendo nivel y por cada nivel, digamos, ustedes van desbloqueando, es lo bueno de Hashkins, ustedes van desbloqueando diversas features, o sea, van desbloqueando contenido y posibilidades de unirse a diversas pools. Bueno, aparte, si subes nivel, aparte de las pools, puedes craftear mejores joints, puedes craftear las mejoras de las torres de agua, puedes craftear, bueno, puedes unir a mejores raids que dan mejores recompensas, etcétera. Pero el enfoque de hoy son las pools. Entonces, estas pools, tú usualmente, por ejemplo, mira, vamos a ver, aquí está la lista que nos viene. Buenísimo. Entonces, cuando ustedes están, por ejemplo, jugando Bank Defense, ustedes ganan boots, ¿no? Nada más. Ahora,
Si tu avatar tiene 45.000 puntos de experiencia, lo que va a pasar es que aparte de los boots vas a ganar tokens de experiencia. ¿Ok? Esos tokens de experiencia se pueden usar para craftear joints, o sea que son como un cupón. Y los puedes vender, obviamente, con token. Mira, cuando le vas a dar a comprar, aquí tienes el Redeem XP. ¿Cómo se cambia? Si el pinner te da 15 puntos de experiencia, vas a necesitar 15 tokens de experiencia. Si el rape te da 75, vas a necesitar 75 puntos de experiencia, etc. Entonces, por tener tu avatar con 45.000 puntos de experiencia, vas a ganar tokens de experiencia, que te sirve para aquello. Luego está que si juegas Band Defense a los, y cuando, si tienes 60.000 puntos de experiencia tu avatar, vas a ganar Forge Tokens. O sea, tokens de forja que te sirven. Por cada Forge Token puedes hacer una forja de avatares, lo cual te permite ganar más recompensas en las raids. Que por cierto, las raids ya vas a comenzar a ganar ya. Eso ya está, ya hicimos la prueba. O sea que hoy posiblemente ya estén esas recompensas extras, que son paquetes de avatares y Forge Tokens y tokens de experiencia, que eso ya estaba. Entonces, jugando las raids vas a tener 4 recompensas, 4, en vez de solo boots. Boots, experiencia, forja y paquetes avatares, el paquete completo, ¿no? Siguiendo, bueno, ganas tokens de forja con 60.000 experiencia en la Man Defense. Luego a 75.000 puntos de experiencia vas a ganar Forge Tokens en el staking. En el staking ya de por sí estás ganando la primera capa, que son boots, que todos tienen acceso a ella. Luego está, aquí lo puse, tokens de experiencia en el staking a los 25.500 puntos. Luego también está otra capa de boots a los 50.000 puntos. Y ahora vas a ganar Forge Tokens. Son 4 recompensas por la misma cantidad de boots que depositaste en el staking. Estás ganando 4 recompensas si tu avatar cumple los requisitos, que son estos, ¿no? Tener 75.000 puntos de experiencia. Luego está, por ejemplo, Forge Tokens delegando HP, HQ Curation. Luego están paquetes avatares en la staking a los 105.000 puntos de experiencia. O sea, 5 recompensas ya. Súper, súper bueno el staking. Luego está a los 120.000 puntos de experiencia ganar paquetes avatares por delegar HQ Curation. Y 135.000 puntos de experiencia por, y vas a ganar paquetes avatares jugando Band Defense. Ahora bien, una cosita que me quiero recalcarlo. Estos requisitos no es que todos ganan lo mismo. Estos requisitos lo que hacen es meterte a ti a la pool. Entonces, por ejemplo, en el staking, que es lo más fácil de explicar y que me sirve para todo lo demás, cuando tú cumples el requisito, lo que pasa es que ahora cuentas para el reparto de estas recompensas extras. Pero el reparto en sí se basa en la cantidad de boots stackeados. Entonces, pilas. Es subir de nivel tu avatar hasta lo mínimo necesario y luego ya todo lo demás a boots, por ejemplo, para el staking. Si es curación, mínimo necesario y todo lo demás a HP, etc. Band Defense, mínimo necesario y todo lo demás a tener armas para ganar más CP, para ganar más puntos. ¿Ok? Listo. Ahora, una buena pregunta que me van a hacer ustedes es: Luis, Luke, tú que eres economista, ¿cómo vas a hacer esto regalando tokens? ¿Esto va a dañar la economía y tal? Bueno, es buena observación, pero todo esto es sostenible. Lo que estamos haciendo es un sistema bajo demanda, o sea, ningún token es impreso, ningún token nace sin la demanda que realmente hace que el token sea factible, que sea sostenible. Entonces, cada vez que alguien gasta un dólar, por ejemplo, para comprar joints, lo que hacemos es que se imprime un dólar de tokens de experiencia que va a las distintas pools, se divide en distintas pools, ¿no? Cada dólar de la forja es lo mismo. Aunque se pague con boots, cada dólar de la forja va y crea un dólar del token de forja, que se divide en las distintas pools. Lo mismo con los paquetes avatares. Entonces, cada vez que se crean nuevas recompensas para los demás, es porque alguien realmente ha pagado por el servicio, por el producto. Y de esta forma se vaquea, se respalda la existencia de estos tokens en demanda. Nada más, chicos, era solo eso en este video. Espero que haya quedado todo claro. Recuerden, el sistema de niveles es un modo alternativo para potenciar las recompensas de Hashkins base. Entonces, Hashkins base, tú tienes las raids, el farming, bind defense, la curación, el staking, que todos tienen sus propias recompensas, ya está. Pero aparte, si usas el sistema de niveles, que piénsalo como si el Hashkins normal fuese esto, una línea un eje X, el eje Y es el sistema de niveles que va hacia arriba. Entonces van, el staking está aquí, no en eje X, y acá está el nivel 20. Entonces ya tienes una recompensa aquí extra, aparte el staking base va subiendo, otra recompensa, otra capa, y así vamos
acumulando recompensas de forma sostenible y creando incentivos para ustedes. No se olviden que cualquier cosa que compren en Hashkins, usen Boots. Compren los de la LP, que lo recomiendo mucho más que el mercado de órdenes, que es esto, LP. Ustedes van aquí, swap.hive, Boots, listo. Si es que quieren comprar algo en Hashkins, porque les damos 10% de descuento y estos Boots se queman, lo cual es un beneficio para todos en el ecosistema. Y ese es mi consejo de hoy. Nada más, chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente, que espero que sea mañana. Un abrazo enorme.